Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Recomiendo, estamos aquí en el Club Marinas de Santa Fe, en el puerto, en el dique 2 que tiene la ciudad capital de la provincia. Y en este caso vamos a hablar de algo muy particular, rodeado de un espacio que lo amerita, al aire libre, en un oasis que tiene la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar del audio, del sonido, de las competiciones y de los autos. ¿Cómo andas, Cristian? Bien, bien, acá andamos. Gracias. Gracias a vos por la invitación por y por haber llamado para estar acá. ¿Qué es esto que tenemos acá? Y explicarle a la gente, bueno, para que entienda, porque uno va a pensar que esto lo tenés para poner música en la costanera. O por el simple hecho de que... Sí, que te gusta la música, claro, sí, sí, exactamente. Y que va, bueno, a ir andando con el baúl abierto. Claro, no, bueno, a ver, Maxi, hay muchísimas formas de armar un sistema, está. Uno realmente trata de dar lo mejor, trata de llegar a dar lo mejor con los equipos y con la plata que uno tenga, obviamente. Porque todo esto, más allá de un lindo gusto, un lindo ocio que es, demanda demasiado tiempo, dinero, ganas, querer renegar, porque yo siempre dije que si no querés renegar, no modifiques el auto, ¿está? No modifiques el auto porque vas a renegar. Por algo lo hicieron así. Por algo está hecho así, por algo los tipos, los ingenieros pensaron en todo lo que hicieron para que vos tengas tu auto y no reniegues, lo único que hagas es echarle nafta y hacerle salir. Acá ya nos estamos yendo a otro lado y estamos incursionando un poco más lo que es el audio, que realmente es algo que me encanta hacer, más allá de que lo hago de hobby y que me gusta también la música, porque te tiene que gustar la música. Exactamente. ¿Qué son estas competiciones de audio que participas? Y mira, las competiciones, a ver, uno lo hace porque quiere dar el máximo, ¿está? Va a buscar el riesgo en romper, porque esto es riesgo de romper. Excelencia buscar. Sí, no sé, es excelencia. Lo único que busco es ver hasta dónde va mi equipo, ¿está? Porque no necesitas tener un gran sonido para poder ir a competir. Hoy cualquier persona puede ir a anotarse, hay categorías básicas, categorías novato, donde puedes ir, inscribirte, participar. Lo que sí tiene un costo, nada más, apenas la inscripción, pero es ínfimo, está rondando los 150, 200 pesos, pero una vez que te inscribís adentro, ya los vagos te instruyen, te hacen sacar el máximo jugo a tu equipo. Buscan ayudarte, no es que vos los busques a ellos. Ellos buscan ayudarte, porque son vagos que la verdad que de Entre Ríos son ellos los que están en todo esto. Buscan ayudarte realmente y sacar el máximo jugo al equipo que vos tengas armado, ¿está? Y bueno, después las competencias es un ratito hermoso donde vos estás arriba del auto y querés dar todo, querés que explote todo porque querés marcar el máximo decibel posible y sacar el último jugo que tenga tu equipo. ¿En cuántas competencias has participado desde que estás? Bueno, desde que estoy con el tema del car audio, participé en tres. Una que tenía anteriormente en otro sistema de sonido que tenía antes, que era más sonido interno. Únicamente fui, me inscribí, lo medí y después nunca más me presenté porque, no sé, me colgué hablando con unos chicos y lo único que fui a hacer fue a medirlo. Pero bueno, y las últimas dos fui con este equipo, ahora que armé. Y bueno, gracias a Dios las dos me fue muy bien y pude traerme los dos primeros puestos. Así que fui a darlo todo y... ¿Entre cuántos participantes? ¿Cuántos van? ¿Cuántos autos? Mirá, en la primera, en Montevera, que fue la primera, que lo organizó la gente de Car Show. Muy buen evento. Éramos más o menos 18 autos en la misma categoría. Mía. Claro, tu categoría. En mi categoría. ¿Cuántas categorías hay? Y categorías son en total 14. Está... Así que podés estar hablando más de 100, 150 autos que puede haber. Sí. El evento realmente amerita ir y está bueno y la gente se copa porque, como te digo, vos podés armar un sistema de sonido, pero después que te den las ganas de anotarte y... Sí, estar ahí. Y estar ahí, viste, la gente por ahí, las categorías novato, vos lo ves a los chicos. Yo no es porque ya estoy en la categoría más grande, sino que vos lo ves a los chicos que se están metiendo, le están dando, le dan. Y tratan de llegar a lo que uno está, pero bueno, hay de todo, y es muy divertido, la verdad. La gente es excelente, nunca vas a ver una pelea en estos lugares, o sea, entre todos nos ayudamos, eso está más que claro. Pero bueno, las categorías son 14, como bien te dije. Lo que es la parte del mío, se miden decibeles en open,
está en baúl abierto. Después te la voy a dividir en tres grandes. Es Open Street, Open Bass, que se mide el grave afuera. Después tenés la SPL, se miden los decibeles de presión adentro del habitáculo, el auto completamente cerrado. Y después hay una categoría que se llama Bass Race, que es de permanencia, de mantenerse entre cierto decibel y cierto decibel. Claro. Un tope mínimo, un tope máximo. No podés ni caerte ni pasarte. ¿Está? Y dentro de esas tres categorías se subdividen, digamos, llegando a las 14 categorías en total. ¿Está? Todo dividiéndolo por novato, estándar, después tenés los que gente que tiene baterías extra ya pasa a otra categoría, gente con parlante de mayor cantidad de pulgadas a otra categoría. Todo lo hace otra categoría, todo lo hace. Todo hace la diferencia, todo hace que vos vayas subiendo y vayas progresando en esto que es audio. Todo lo que tiene que ver con tecnología es caro. ¿Es sangre, sudor y lágrima para poder conseguir esto? Y para todos. Sí, sí. A ver, yo la verdad que tengo que agradecer que me pude pegar el viaje a Brasil. Te lo voy a contar porque fue así. Fui a vacacionar y allá yo ya me fui con el auto prácticamente desarmado. Previamente todo esto hablado con la gente de Brasil, que yo ya le había comprado en otra oportunidad para el otro sistema que tiene en mi auto. Me acuerdo, a mi viejo le cargué el auto de cosas. Teníamos que traer nosotros los bolsos, digamos, con nosotros adelante con tal de traernos el audio. Y bueno, nos metimos en el fondo del baúl y pudimos traer todo. Pero esta última vez fui en el negrito y bueno, allá ya fui con el auto desarmado y me lo traje armado así completamente como lo ves acá. Además, contémosle a la gente que hasta le mandaste todo por Corel, cómo las medidas, sí, todo. Sí, así, para que lo armen, digamos. Porque... Claro, sí, sí. O sea, cosa de llegar y ya más que nada meter, instalar y conectar. Yo ya previamente le había hecho los diseños de caja, la reprogramación, digamos, de toda la ubicación de los componentes, porque si vos bien ves, está todo bastante justo, armado a la medida del auto, está armado a la medida del auto, porque la todo verdad se hizo difícil todo esto, digamos. Yo de acá me fui con un par de medidas locas que tenía que usar en la cabeza, más los diseños que le mandé a los vagos. Y yo llegué allá y ya me estaban esperando con la caja armada. O sea, confiaron 100% en mí, en que esta caja iba a funcionar. Y bueno, fue. La verdad que funciona muy bien, rinde demasiado por la poca capacidad que tiene, porque está bastante limitada. Claro. No es la que se recomienda realmente para los parlantes, pero bueno, es hasta donde me dio el espacio en el auto. Este tipo de competencias, ¿son competencias nacionales, provinciales? ¿Cómo se califica? Claro, bueno, la gente de Crazy Cat, de CC Competiciones, está ahora a nivel nacional, ¿está? Y ellos están utilizando todo equipo importado, no, digamos, es lo que se utiliza para competir en Colombia, se utiliza para competir en Brasil, España, Chile, en todos lados donde se realizan competencias, ellos utilizan el sistema Terlab Magnum, se llama, ¿está? Es un sistema de máquina bastante sofisticado y caro. No sé si me alcanza vendiendo el equipo de audio del auto para poder comprar los equipos. Pero son demasiado buenos, precisos, que es lo que se necesita realmente para medir algo y que te dé realmente lo justo, para todos obviamente, ¿no? Porque si donde empieza a desvariar algo puede ocasionar demasiado conflicto, digamos, en el momento de competir. Pero sí, ellos se mueven a nivel nacional, organizan eventos, ellos, digamos, se mueven a donde están los eventos. ¿Está? Vos querés organizar un encuentro y a ellos los llamás. Te dicen, bueno, no sale tanto la movida, decinos si no te convence el número y vamos para allá. Y ellos se encargan de entregarte trofeos, se encargan de entregarte el puesto, claro, arman carpa. Armar toda la competición, digamos. Arman toda la carpa, te hacen la organización, meten animación. La verdad que Horacio Puntín es él. Es un excelente tipo, la verdad que a nosotros siempre, o sea, en estas veces que he ido, se ha pasado, con nosotros se ha pasado. Ha ido, la verdad que muy bien. ¿Desde qué edad estás con esta idea loca de los autos y la música? La música desde chico, desde muy chico. Experimentando en casa, armando cajitas y metiendo parlantes y estamos hablando tal vez 12, 13 años. Ya ahí empecé a experimentar con parlantes y después hice un par de cursos, digamos, ahí agarrando manuales. Yo en mi casa nomás agarrando manuales, porque cursos no pude tomar, digamos, no, era demasiado chico tal vez. Y leyendo, aprendiendo, viendo diagramas de cajas, viendo cómo rinden los parlantes, cómo calcular. Y es interesante, a ver, a uno que por ahí le gustan los números, la matemática, porque tiene mucho que ver.
desde chico yo empecé con todo esto, incluso pasaba música, animaba fiestas, fui algo así como un DJ en su momento. Y después vendí todo, con algo de ese dinero, digamos, pude recién empezar a armar todo esto de lo que es el car audio, el audio car, como quieran llamarlo. ¿Tenés algún límite o no? ¿Te propusiste vos decir, quiero llegar hasta acá o no? ¿O esto no tiene límite? Mirá, lo hice la vez pasada con el audio que tenía antes, dije, me quedo hasta acá. Este es el último audio que armo, con este me quedo toda la vida y con este muero. Y bueno, ahí y lo acá ves. Estamos. Y ahí lo ves, se triplicó. Realmente se triplicó, la potencia que tenía anteriormente era 3 veces menor a esto y bueno, yo creo que el audio se te va acostumbrando al oído y donde le agarraste el gustito vas por más. Claro, yo creo que siempre querés buscar esa perfección que nunca vas a lograr, además. No, ni hablar, siempre querés ir al límite, a buscar más, a explorar otros tipos de parlante, porque a ver, como cualquier otra cosa, creo que el mercado en esto es muy grande, abarca muchísimo. Y la verdad que gusta, o sea, a mí por lo menos, en mi particularidad, me encanta. Y yo creo que es agradable a la gente poder acercarse a un vehículo, escucharlo y que sea agradable también al oído. Exactamente. Está más allá suene de bien, digámosle. Claro, más allá de que suene fuerte, porque hoy cualquiera puede sonar fuerte, vos le das al mango tus parlantes, tu propio auto nomás, suena fuerte, no lo vamos a negar, pero otra cosa es que suene con calidad. Está potencia y calidad, yo creo que hoy tiene que ser un 50-50 con esto. Cristian, gracias por estos minutos y felicitaciones por los premios, porque yo digo que esos premios, lo material y lo secundario, es como que son caricias al alma para vos, para alentarte a seguir progresando, a seguir mejorando y escuchando mejor música. A seguir metiendo plata, a seguir metiendo plata, porque es así, Maxi. Gracias, Cristian. Bueno, no, por nada, gracias a vos. Con Cristian Yudici, hablando, comentando lo que es esto, música en los autos, autos con música, como quieras llamarle, calidad en el sonido, bueno, con Cristian Yudici, una persona más que ha ganado premios y que nos representa en distintos lugares aquí, desde el Club Marina de Santa Fe, lo recomiendo.